Hola, ¿qué tal? Espero que se lo estén pasando perfecto el día de hoy. Como saben, soy Wolf de Hawkeye, Wolf de Hawkeye. Y en el día de hoy estamos otra vez aquí en Airbound. Esperen, ahora sí. Estamos aquí otra vez en Airbound. Y bueno, en el episodio anterior, derrotamos a la estatua Manimani. Y en este episodio vamos a continuar la historia. Nos quedamos aquí. Ah, espérenme. Nos quedamos con este sujeto que se quemó. Ahora déjame ver si tengo espacio. Sí, tengo espacio, pero aún así voy a echar una pizza. Muy bien, ahora sí hablamos con este sujeto. No soy un mensajero. No puedo recordar si nos hemos conocido antes. Dalarama acabó de ayunar. Y ahora quiere verte. Al final de la parte oeste del desierto de Dusty Downs. En una cueva con montones de monos. Usaré mi teletransporte para... ¡Adiós! Ok. ¡Oh, Dios! Crash, ups. Crunch, ups. Saludos, Escargo Prex Express, clase abandono. ¡Phew! Llegué aquí del desierto de Dusty Downs. Había un tío tomando el sol y me habló de una cueva de monos o orangutanes. Bueno, me dijo, pues, se me olvidó. Sí, se me olvidó. También se me olvidó lo que se supone que tenía que entregar. Creo que era una máquina rara para hacer yogurt con sabor a trucha. Ah, ajá, me la dejé en el desierto. No me voy por allí, así que no me pidas que te traiga el paquete. Además, es tu paquete, ¿no? Pues ve tú por él. Venga, fuera de aquí. Puede que esa cosa que me olvidé fuese importante para ti. Pues eso, que pases un buen rato en el desierto. Oye, qué hijo de perra. Hola, te oí hablando de yogur con sabor a trucha. Soy una criada que sirve a Mr. Monotoli y estoy buscando yogur con sabor a trucha para nuestro invitado especial. Si sabes algo de él, por favor, cuéntamelo. He estado buscando y buscando. Ok. Y ahora, menos de lo que cantó un gallo. Ay, no mames, neta. Ya tenemos objetivo. Y es ir por el pinche paquete que el otro hijo de perra olvidó. Pero bueno, ¿no? Disculpen si se me escucha un poco, no sé, mal de la garganta. Es que neta estoy mal de gripe. Me pegó cabrón. Entonces, bueno, ¿no? Pero vamos a seguirle. Ahora hay que ir al desierto. Ahora, la parte que sigue es la más castrosa y la más tediosa del juego. Es la parte por la que dudaba hacer este LP. Y es el laberinto de los monos. Bueno, ahorita lo van a ver. Drogas. Hasta acá. Neta, neta, no, no. Ah. Es por acá. A ver. Aguarden un segundo. Aquí está. Bienvenido a nuestro país. Ok. Ya, güey, déjame bajar. Muy bien. Vamos a ver este güey. Ay, puta madre. Antes estaba toda la rama obstruyendo esta entrada. Así que ahora, ¿podrías tener un sándwich rápido? Me apartaré si me das. Okay. No. Ahora hay que estarle dando a los monos, cosas, ¿no? Entonces yo voy a estar cortando, cortando, porque voy a ir y venir consiguiendo las cosas y ahorita que terminamos los veo. Muy bien, ya conseguí unas cosas y ahora vamos a darle a este güey lo que quiere, ¿no? Sí. Ahora, si quieren saber como dato, estoy consiguiendo las cosas en Foresight, ¿ok? Así que, pues, no hay tanto problema. Ya abrimos dos caminos. Hay una pizza. Ok. Ahora vamos acá del otro lado. Y entramos por acá.
Y aquí encontramos... ¡Oh! Una toalla húmeda. Ahora, quiero ver porque... Creo que este me pide una pizza, ¿verdad? ¡Ah, huevo! Ah, esperen, este es... Esperen, no. Miren, escuchen. Si tienes una pizza, dame una, por favor. Ups, te hablé en la lengua humana. Un mono que habla humano. Si tienes una pizza, dame una, por favor. Sí, sí tengo una pizza. Aquí está. ¿Y este güey que me pide? Ahí está. ¿Y este güey que me pide? Bebida energética. No tengo, ¿va? Gran Cold. No tengo. Bueno, pero vamos para acá. Hay que estar pasando. Ah, chinga. Hay que estar haciendo esto. Bueno, no, ahora que lo pienso ya no está tan difícil. Antes lo recordaba más. La recordaba esto más. Ay, más tedioso. Ya tengo dos hamburguesas, ¿no? Sí, ¿saben qué? Me voy a comer una. Y de todas maneras tengo una extra. Una regla. Ahora vamos. Ay, no mames. Creo que sí necesitaba dos hamburguesas. Ahora que lo recuerdo. Sí. Puta, me comí mi... ¡No mames! ¡Ay! Soy un imbécil. Ahorita tengo que ir por otra hamburguesa, vale verga. Y... llegamos al final del primer camino. Un colgante de llama. Ok. No, ya no tengo hamburguesa, chavo. Te quedé mal. Ahorita tengo que ver lo de mi gran amuleto porque no... Tengo que ver de cuál me deshago. Ahora llegamos con el Fame Pendant. Y a este güey que le tenemos que dar una pizza, ¿no? Ajá. No tengo. Chinga. A ver, acá de este lado, ¿qué hay? Ah, no. Ahora voy por la bebida energética y ahorita los veo. Muy bien, ya estoy aquí otra vez. A ver. Fui por unas cosas, a ver si sí funciona esto. Ah, bueno, lo de la bebida energética aún no sé dónde conseguirla. Ay, no mames. Ay, qué pendejo estoy. Bueno, ya la conseguí. Aquí está tu bebida energética. Esperen. Sí. Y el colgante nocturno se lo di a Jeff. Y el colgante de llama se lo di a Ness. Y tiré los gran amuleto. Otra hamburguesa. Ay, no mames. Bueno, esta vez no me comeré ninguna. Oh, no tengo huevo fresco. ¿Qué hace? Oh, quiero medir algo. ¿Qué hace? No, pero no tengo una regla. ¿Tienes una que me pudieras prestar? No me sale lo de mono. Pero bueno, vamos a darle esto. ¿Puedo medir mi cola? Eso sonó muy puerco. Uno de mis amigos pudo usar el teletransporte. QQ. ¿Qué? ¿Nunca has ido a hablar? Entonces te daré un plátano rey. Pero aún así soy atractiva. No tuvo sentido, ¿verdad? Pero aún así soy atractiva, ¿no crees? Ok, tenemos el plátano rey. Lo cual también suena muy sucio.
Ah, sí, necesito un huevo fresco para este güey. Ok, vamos a ver qué necesitan los... Vamos a ver qué necesitan los demás culeros. Ahora vámonos para acá, para este... porque este lado ya no es nada, ¿va? Ah, no, sí. Bueno, para este lado, ¿qué consigo? Creo que la Bag of Dragonite. Soy man que me keyman. Para mí lo mejor es un plátano rey. Dice, me he muerto, he ido al paraíso de los monos. Dame una hamburguesa. Ve al grano y dame una hamburguesa. Ok, aquí tienes. Primero iremos por el plátano rey. Seguro me dan algo bueno, ¿no? O bueno, primero por acá, porque ese güey no se quita, el de plátano rey. ¿Quién era? Ay, qué pendejo, ¿para qué los skipié? Bueno, ya veremos después. Una bolsa de dragonita. Esta hay que guardarla porque hay un jefe con la que la vamos a ocupar. Uy, pero no voy a tener comida picnic. Una hamburguesa. Ay, ahora tengo que eliminar ese pinche lápiz. Ok. Ahora sí, vámonos para acá. Sí tengo pizza, ¿no? Ah, no me la han dado todavía. Es que la ordené. Pero no me ha llegado todavía la pinche pizza. La pinche pizza de cagada no me ha llegado. Tu pizza es la mejor para ti y para mí. Bueno, Jeff tiene hamburguesa. Ay, bueno, tengo... Bueno, corto y consigo su pinche pizza. Ya, para deshacernos de esto. ¡Qué pendejo! Según yo estaba grabando y no se grabó nada. ¡Qué idiota soy! Bueno, chicos, estuve hablando como imbécil la primera vez que me pasan estas mamadas. Pinche camtasia de mierda. Pero bueno, lo que pasó es que conseguí la pizza. Se la fui a entregar a ¿cómo se llama? Ay, pendejo. Se la fui a entregar a esta chica. A la de acá. Ah, quítate, pendejo. A ver. Le di la pizza a esta chica. Bueno, a la mona. Aquí conseguí otra pizza. Y acá, el mono me dio un huevo fresco. Mira, ¿encontraste una colgante llama? Oh, no, no tienes por qué contestar. Toma otro huevo fresco. Este güey te da huevo fresco. Entonces, lo que tienes que hacer es llevar el huevo fresco a acá, ¿no? Tienes que llevar el huevo fresco para acá. En chinga, porque si no se convierte en pollo. Y creo que ya se convirtió en pollo, pero bueno. A ver. A ese güey se lo das. Y entramos aquí y en la basura encontramos un neutralizador, ¿no? Y ya con eso conseguimos todo. Ay, espérenme un segundo. Ahí está, y con eso ya conseguimos todo, ¿no? Ahora hay que ir al talarrama. Y lo que dije fue, voy a cortar para conseguir el borralápices. Que me parece ese se lo llevó Escargo Express. Que yo recuerde se lo di a mi hermanita. A la hermana de Ness, ¿no? Para que se lo llevara. Entonces voy a llamarlos, que me lo traigan el borralápices. Y ya vamos con talarrama. Entonces eso fue lo que se supone que grabé y que según yo estaba grabando y no grabé. Pero bueno, ahorita los veo. Muy bien, ya me dieron el borralápices. Así que acá, ok, aquí no sé, es acá. Así que ahora vamos con toda la rama, ¿no? Es para acá. Pam, 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 pam. Es para acá.
Y aquí estamos, el borralápices. Ahora lo usamos. ¿Dónde está? Puta madre. Acá está. Y entramos. Antes de hablar con este Krishna, con George Harrison, agarramos esto. Comida cerebral. ¿Sabes qué? Voy a comerme la pizza. Espérame, voy a usar la hamburguesa. Espera. Voy a usar la hamburguesa. La voy a tirar. Sí, la voy a tirar la hamburguesa. Oh, fideos. Esos creo que te reviven si te mueres. ¡Cuc-cuc! Te estaba esperando. La verdad del espacio y el tiempo se mueve a través del universo como una ola. La verdad habla a través del espacio y la materia, y así se hace saber a los seres humanos. Te estaba esperando y viniste. Esto estaba destinado a ocurrir. En realidad, todo está predeterminado. Ness, Paula, Jeff y Po. ¿Po? Cuando estos cuatro poderes se reúnan, el espacio distorsionado devolverá la paz al mundo. ¿Lo entiendes? No importa. Continúa como desees. Abre el cofre del tesoro y llévate lo que hay dentro. ¿Viniste en busca de esto? Alguien lo dejó tirado en esta cueva. Ness cogió el expendedor de yogurts, el que nos dijo Apple Kid. La aventura que sigue no será fácil. Te daré una habilidad que te permita moverte a través del espacio como desees. Aprende la habilidad del mono que hay ahí. ¿Te gustaría aprender este poder especial? Ja, ja, ja. Maravilloso. Habla al mono de allí. Oh, gracias, Krishna. Demonios, tanta droga, tanto LSD. Estoy viendo a Krishna. ¡Cucacac! Te enseñaré el teletransporte. ¡Achat! Vaya, vayamos fuera. Ay, ahora hay que salir, carajo. Ah, mira, una mariposa. Gracias a Dios tenemos el fast forward en este para hacer este LP. Si no, imagínense qué hueva sería salir. Pero bueno. ¡Cucaqui! Sígueme por aquí. ¡Ay, papá! Ahí está. ¡Ah! Ok, haré una demostración como profesor. Si puedes. Mi versión de mono. Si puedes aprender esto, puedes ir a cualquier sitio que hayas estado antes. Puedes ir allí instantáneamente. Aunque esta habilidad no puede ser usada en una habitación bajo tierra. Y ahora verán por qué. Porque necesitas correr. O sea, fue y vino. Esa fue su demostración. ¿Qué? Fui a Fursa y devolví. Te mostré la básica ruta de frente, pero también puedes coger la velocidad mientras giras, si tienes suficiente espacio. Ok, ¿por qué no lo intentas, jovencito? Ness aprendió cómo usar el PSI teletransportación. Muy bien, ok. El maestro se va a casa ahora. Pero bueno, chicos, yo creo que hasta aquí le vamos a dejar el episodio de hoy. Y en el siguiente capítulo de Airbound. Ay, pendejo. Es que tengo que hacerlo mirándolo. Me quemé. Tengo que hacerlo mirando para acá. Aquí está. Y en el siguiente episodio, pues vamos a ver a la chica del señor Monotoli. Para darle la expendedora de yogurt y ver dónde está Paula, carajo. Y bueno, ¿no? Espero que les haya gustado el video. Como saben, yo soy Wolf the Hawk, Wolf the Hawkeye. Y nos vemos en la... ¡Puta! ¿Dónde está la perra esta? Y nos vemos en la... Aquí está. Y nos vemos en la próxima. ¡Bye!